Hola, buenas tardes. Aquí estamos ahora con Damián Seijas. Ha venido de Galicia. ¿De dónde exactamente has venido? De Chantada, de un pueblo de Lugo. Y este año, bueno, pues conseguí el título de campeón nacional en Coffin with the Spirits, que la verdad que es un orgullo y fue una experiencia increíble haber participado ya no solo en el campeonato nacional, sino en el mundial, donde aprendí muchísimas cosas de café, muchísimos trucos para este año y espero poder transmitiroslos y que todos nos pasemos bien con el café. Wow, mira, Coffee and Good Spirit significa que mezclas café con alcoholes. Sí. Vale, entonces significa que tú también eres coctelero. Sí, un poquito de eso. Está. ¿Tienes un negocio de hostelería también? Bueno, justo antes de ganar el campeonato he abierto una tapería, donde trabajamos muy bien la cafetería, por muchas gracias. Y también un poquito de coctelería el fin de semana para animar un poquito, tocar un poquito de todo. Pero sobre todo tú, lo que más te interesa es el tema de café, café, ¿no? Café, vale. Mira, nosotros hemos estado aquí este fin de semana en Barcelona haciendo un evento de cafés, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros hemos hecho que era un café sifón, por ejemplo, ¿sí? Una manera diferente de tomar café. De hecho, en otro vídeo pueden ver ellos cómo preparan un café sifón. Pero también teníamos hecho otro tipo de bebida. Teníamos hecho una bebida, ¿cómo era? Pues, primeramente, teníamos una bebida preparada a base de la infusión de la cáscara del café, un sirope de ágave y un bitter de melocotón, muy refrescante, pero sobre todo el plato fuerte, el vaso fuerte, fue el coffee tonic, que resultó ser una bebida muy refrescante y yo creo que muy sorprendente, ¿no? Sí. Si quieres, hacemos un coffee tonic para que la gente lo pueda ver. Y preparada. Sí. Y dices que, ¿qué son los ingredientes del coffee tonic? Pues como veis, vamos a enfriar bien un vaso con hielo para que tengamos la tónica muy, muy, muy fresquita. Había una cosa curiosa que me tenías dicho. Este tipo de cuchara, ¿cómo se llama o por qué se utiliza? Es una cuchilla removedora, una cuchara de cóctel. Utiliza, pues, bien, o para enfriar los vasos. Se utiliza a veces para medir también, para mezclar. Vamos a escurrir un poquito el agua de la disolución del... Ahora el vaso está frío, ¿no? Sí, como puedes ver, ya se empaña por fuera. Así nos va a aguantar un poquito más. O se utiliza como apoyo también la cuchara para servir la tónica que vamos a servir ahora. ¿Y eso con cuidado para que no pierda el gas, para mantener la tónica intacta, igual que mantenemos con el café todos los sabores y aromas de nuestro maestro tostador y de nuestros productores. Intentamos, pues, no quemar el café. ¿No? Y aquí también intentamos mantener el producto tal cual. Ok. Porque si no, si lo vertieras encima directamente... Directamente pierde mucho gas, entonces queda como sin cuerpo la tónica. Hay gente que le gusta y hay gente que no, pero a nosotros como nos gusta, a mí por lo menos me gusta el sabor de esa tónica y la vida que le da esa chispa de gas, que le queda muy bien al café. ¿Y ahora qué vamos a añadir? ¿Esto qué es? Pues esto es un café de filtro que hemos preparado en una Chemex ahora, aquí, que también vamos a verter con cuidado con ayuda de la cuchara. Y este es un café frío, entonces. Todo esto combinado es 100% frío. Significa que este, como aperitivo, es súper interesante. Súper interesante. El café que hemos utilizado es un café de Etiopía, ¿sí? Y que tiene características bastante cítricos. Y este cítrico con la tónica y este dulzor del café, un poco menos tostado de la acidez, esto nos va a dar una combinación impresionante. Muy, muy refrescante. Wow, y mira cómo queda, incluso con dos colores. ¿Por qué es que queda con dos colores? Bueno, son temperaturas un poquito y densidades. El café también está muy, muy frío, más incluso que la tónica. Y al verterlo con cuidado, con ayuda de la cuchara, pues se nos queda de esta manera. Bueno, y esta bebida riquísima tenemos gracias a Jordi. Jordi nos nuestro bicampeón. Nuestro bicampeón de barista aquí en España. Pero Jordi nos ha dado esta idea. Hacer fantástica la tónica con café frío. Sí. Y este era, bueno, la gente realmente se quedaron sorprendidos. Muy sorprendidos. Que el café realmente se mezcla bien con refresco. Con refresco. Sí, sí. Bueno, buen barista, buen café. Salud. Tonic.